En proceso de golpe de Estado en Bolivia. Con esas palabras describe el presidente Evo Morales la violencia que se ha extendido por todo el país. Asegura que este golpe se está dando en la medida en la que se impide el conteo en las urnas o con la quema de las infraestructuras de los Tribunales Supremos Electorales departamentales. Morales ha declarado el estado de emergencia para pedir a sus partidarios que se movilicen de forma pacífica. Pero quiero decir al pueblo boliviano, primero, estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia. Decir a mis compañeros, al pueblo boliviano, a las hermanas y hermanos, a organizarse, prepararse y vamos a defender la democracia. A poco más de 3 puntos porcentuales de cerrar el recuento oficial de votos en Bolivia, Morales amplía la diferencia que mantiene con Carlos Mesa hasta el 46,49%. Sin embargo, aún le faltaría medio punto para evitar la segunda vuelta. Necesita una diferencia de un 10% con respecto al opositor Mesa, que de momento consigue el 37,01% de los votos. Un escrutinio que para la oposición ya es fraudulento debido a las continuas suspensiones del conteo de votos que se han ido produciendo. Se está perpetrando en estos mismos instantes, a pocos metros de nosotros, un gigantesco fraude que pretende hacernos creer que no habrá segunda vuelta, mintiéndole al país y dándole la espalda al voto de ustedes y robándonos la soberanía popular. El desencadenante de las protestas tuvo su origen en la decisión del órgano electoral de lanzar, en la noche del pasado lunes, unos resultados provisionales que daban una victoria de Morales en primera vuelta, sin esperar al cómputo oficial.